嗯。Uh. Namaskaram. Namaskaram. Namaskaram a todos ustedes, donde sea que estén. Aquí en Tennessee. Estamos teniendo una mañana maravillosa. Sin importar en qué momento estás, en dónde estés. Bueno, mañana. ¿Es la luna llena o el pornami? Mm. Uh, Yo estaba pensando en agosto, pero por muchas razones lo hemos extendido hasta septiembre. Uh, from of pero al principio de septiembre, o final de agosto, tal o quizás a finales de agosto en Amabasya, o la luna llena. Vamos a abrir ambos centros, la tripe, triple I en Estados Unidos y el centro de Yoga Isha en India. Para las personas que quieran hacer sadhana, un periodo mínimo será de 21 días. Bueno, haremos digamos, un, un tipo de sadhana que hará maravillas por ti. Si no estás eh, un poco alentado de cierta forma o totalmente rezagado, este es un buen momento para invertir un cierto tiempo y energía en ti mismo. Cuando digo en ti mismo, no estoy hablando de mejorar tus habilidades. No estoy hablando de mejorar lo competente que eres en tu trabajo o tus relaciones. Creo que ya tuviste suficiente tiempo para hacer esas cosas. Estoy hablando de mejorar esta vida. Todos ustedes saben que pueden reforzar el cuerpo con un cierto... Involucramiento. También saben que puedes hacer tu estructura mental más aguda, traer balance y equilibrio a tu estructura mental. Esto lo sabes. Pero aunque tú sabes estas cosas, muchos de ustedes tal vez no tengan las herramientas, o la atmósfera, o la determinación y el compromiso. Para hacerlo. Así que también nos podemos encargar de eso, pero estoy hablando de mejorar el proceso de la vida, la vida misma. Porque el yoga no se trata de mejorar tu cuerpo. Bueno, hay consecuencias. Una de las consecuencias alegres del yoga es que tienes un cuerpo resiliente. either you will get a sharp mind or become ya sé qué tengas una mente aguda nothing. o te vuelvas un poco <laughs> nada como yo emotional balance equilibrio emocional of whatever we do in our lives Una mejora de cualquier cosa que estemos haciendo en nuestra vida. Todas estas son consecuencias alegres, pero no es el propósito del yoga. El propósito es hacer que esta vida rebuce de cierta forma que tú no te puedes dar cuenta de qué es tú y qué no eres tú. Yoga significa unión, eso es unión. Para esto necesitas suficiente energía de vida dentro de ti. Necesita, necesitas una fuerza rebosante, una vida dentro de ti que el cuerpo no la pueda contener. Si tú eres un pedazo de vida débil, no eres capaz de, de dar suficiente energía al cuerpo. Bueno, la actividad mental está haciendo que la gente decaiga. Todo el mundo está hablando de una pandemia de suicidios y de enfermedades mentales. Y desafortunadamente, tal vez estas cosas se hagan reales, porque las personas ni siquiera han invertido en hacerse cargo de sus propias facultades. De verdad me sorprende cómo las personas de 50 o 60 años aún no saben cómo manejar sus pensamientos y sus emociones. ¿Cuándo vas a aprender? ¿Crees que vas a vivir por un millón de años? Es como si digamos que tienes 50 años. Estoy utilizando 50, ¿no? Para, para hacer insultarte, pero es como una marca en medio. Así que digamos que tienes 50 años. Pero no sabes cómo utilizar tus manos. ¿Cómo deberíamos de llamarte? Tienes manos normales, pero no sabes utilizarlas. Te diremos que eres un, un tonto si no sabes cómo utilizar tu pensamiento, tus emociones, para tu bienestar. Y de vez en cuando tu mente sale y te golpea en la cara. Entonces, definitivamente, estás un poco loco. Ya sé que estas son palabras que no son políticamente correctas. Pero si en 50 años no entendiste el punto, ¿crees que te puedo hablar gentilmente? 50 años de vivir en este planeta, si aún no has entendido cómo utilizar tu pensamiento, tus emociones para mantenerte bien, si no entendiste cómo utilizar estas dos manos, para que no vengan y te den cachetadas en la cara. Bueno, no se puede hacer de forma suave y gentil. Así que, todas estas cosas son importantes. Pero, tú quieres mejorar a plazos. Tú quieres just burst forth as a o simplemente quieres explotar hacia adelante como una vida que va más allá de muchas limitaciones. Si eso necesita suceder, debes de mejorar esta vida. Ya, creo que muchos de ustedes están familiarizados con la analogía de la burbuja. Tú haces burbujas de jabón. Ahora mismo esto es una burbuja. Bueno, el tamaño de tu cuerpo no determina el tamaño de la burbuja. El tamaño de la burbuja está determinado por cuánta energía de vida has capturado. Porque lo que nosotros estamos refiriendo como vida no solo está invertido en esto. Está aquí, en el árbol, en todo, en el, en, en el cosmos entero. Este es un espacio vivo. Hemos capturado un poco. Afortunadamente, la creación nos ha dado una experiencia individual, gracias a su magnanimidad. Tener una experiencia, una experiencia individual ha constipado a toda la humanidad. Porque la mayoría de las personas no han entendido, entendieron que su experiencia individual era individualismo. Así como hay muchos sismos, muchas religiones dogmáticas que te dicen, esto es. Los individuos son otra religión. Algunas personas han, han traído a unas cuantas personas a su alrededor, algunos son solitarios, guerreros solitarios. Porque un individuo... Es un 100%. sinsentido dogmático. Todo es 100%. Esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta. Amo a este, amo, el, odio al otro. Todo está determinado. Bueno, eres una maldita religión. Cuando estoy diciendo una maldita religión, no con ningún tipo de desprecio por cualquier religión. Es solo porque tú vas a sangrar. Vas a disfrutar, pero vas a sangrar. No hay duda sobre eso. Así que mejorar la vida por sí misma es el propósito del yoga. El, todas estas palabras para hacer marketing, te decimos que tu, tu espalda va a estar bien, tu inmunidad. Incluso cuando no había virus. El yoga era relevante porque se trataba de la vida, no se trataba del virus, no se trataba de ir al hospital. No se trata de que por, la prim por primera vez ser negativo está bien. Así que si tú estás interesado, creo que ambos centros juntos pueden alocar a más de mil personas. En plazos de 21 días puedes venir, vamos a abrirlo, pero no, le, no les hemos dicho a nuestros equipos para que trabajen con toda. Pero sabes, mañana es luna llena y estaba pensando que, que en la luna de agosto deberíamos de haberlo hecho, pero no lo anunciamos. Así que muchas cosas se tienen que preparar, protocolos, para que la gente no venga con virus. Probablemente estos dos centros han sido los recintos más, más seguros. En India, donde tenemos casi 4.000 personas, no hemos tenido una sola infección. Así que queremos mantener eso. Habrá protocolos, pero incluso esos periodos se pueden utilizar para Sadhana. Aquellos de ustedes que sienten que pueden mejorar su vida, haz esto 21 días. ¿Qué significa mejorar la vida? Mira, por lo menos en, este, en esta temperatura, todo el mundo lo puede ver, pero muchos de ustedes, lo están guardando porque cuando vayan al cielo quieren ver todo claramente. Así que no quieren ver nada aquí para que estén descansados. Y es por eso que tal vez no lo veas, por ejemplo, desde el invierno a la primavera. Hay toda una mejora de la vida. La vida rebosa. No solo flores y frutas, sino la vida misma está explotando. Si no sentiste eso por lo menos puedes ver que algo está estimulando la vida. No, no, Sadhguru, sabemos la ciencia. Eso es porque en el solsticio de invierno nos estamos moviendo al verano y es por eso que la luz del sol, la fotosíntesis. Bueno, tú eres un científico de libro de texto, no sabes nada sobre la vida. No pienses que estas explicaciones rudimentarias contiene vida. Sí, tal vez sea de facto, no estoy cuestionando eso. Pero tú no tienes ninguna respuesta fundamental para toda la vida que está explotando en este planeta o en cualquier otro lugar. Si es... Porque ahora mismo una de las agencias oficiales de Estados Unidos está confirmando que han encontrado reminiscencias de ovnis. De dónde vinieron no saben. Pero es definitivamente algo que no pertenece a esta tierra. Encontraron reminiscencias, restos. Están confirmando esto. Pero por fin las están viniendo confirmaciones. Esto es porque hay competencia en, entre otras naciones, porque tal vez las otras naciones lo anuncien primero. Desafortunadamente no estamos siendo estimulados por nosotros mismos para hacer lo mejor. Es solo cuando queremos ser mejor que alguien más. Pero desafortunadamente, no estoy diciendo esto, no estoy haciendo una broma sobre esto. Pero definitivamente, el Estados, Unidos, Estados Unidos está ganando en infecciones. Hay más de 15.000 muertes en 24 horas. Ganarle al mundo no es la manera de estar encima, por encima de todos. Desafortunadamente, esto está sucediendo. Bueno, otros países están haciendo lo mejor para, para llegar al paso de Estados Unidos, Brasil, India. India podría estar en la cima en cualquier momento. Hay tendencias que suben y bajan. Nadie sabe por qué. Algunas ciudades suben, otras bajan. No hay pista. Hicieron todo, hicieron el, el aislamiento, pero las administraciones están perdiendo el control de dónde están las personas infectadas. Algunas personas simplemente salen corriendo del hospital. Todo este tipo de cosas están sucediendo y sé que están sucediendo en todos lados. Probablemente mucho más aquí que en cualquier otro lado. Pero la realidad desafortunada es que aún no somos lo suficientemente conscientes y disciplinados como generación. Con toda esta tecnología, con toda esta mejora e información, todo el mundo sabe qué es. Y aún así, no somos capaces de hacer lo necesario. Así que 21 días, si nos hacemos, nos metemos ashram, a las ramas, ser sadhana, podríamos salvar al mundo. No solo mejorar tu, vida, mejorar tu vida. Mejorar tu vida, lo que significa es, la vida que tú eres, las energías de vida que tú eres, debería ser un poquito más que tu cuerpo, por lo menos. Bueno, no pienses que tienes que mejorar el cuerpo para esto. Porque el cuerpo puede que esté en competición con las energías de vida y tal vez se convierta así también. No, el yoga significa que tus energías de vida están más allá de tu cuerpo. Esta es una experiencia que no es física en naturaleza. Esencialmente, si tenemos que definir técnicamente lo que nos estamos refiriendo como un proceso espiritual, esencialmente significa que tu experiencia de la vida no está limitada a tu naturaleza física. Algo más allá te está sucediendo. Sí, eso necesita suceder. Hay muchas maneras de hacerlo. Pero lo fundamental es que de alguna manera tienes que hacer el proceso de vida mucho más significativo que el proceso fisiológico y psicológico. Bueno, esto, mira, pedimos que hubiera nubes para que todo el mundo tuviera sombra, pero tú estás cargando con tu propia nube todo el tiempo. Generalmente, por lo menos en esta parte del mundo, no tanto en India, aquí un día nublado se considera un día triste. En India un día nublado es un día placentero. Así que nube esencialmente significa que algo se ha bloqueado, que es la base de la vida aquí. El, el, solor, el, el sol se ha bloqueado. La energía solar es la base de la vida. Cuando utilizas estas palabras como energía solar, las personas piensan en paneles solares. No, todos estos son paneles solares, los mejores diseños de ellos. Este es un panel solar. Cada vida es un panel solar. Sin la energía del sol. Nada aquí sucedería. Así que bloquear eso se le considera de alguna forma en contra del proceso de la vida y lo es. Ayer estaba hablando con los Ishangas y les estaba diciendo, ¿sabes en el verano cuando se siente caliente? Oh, deciré que fue un poco más frío. Bueno, solo estoy adivinando. Esto no es un hecho científico. Yo adivino que digamos que el Sol decidió reducir su intensidad por un 10%. Probablemente el 25%. Digamos que decidió que reduciría su intensidad en un 25%, probablemente más, más de la masa, pero algo así sucedería, de seguro. Así que esencialmente tienes tierra para caminar y tienes una vida que vivir porque el sol está quemándose intensamente. Si se enfría, esto también se volverá frío. Así que la razón por la cual él se quema de la forma en la que lo está haciendo es porque es nebuloso. Hola, hola, hola. No, estoy llevando las baterías porque no están hechas como el sol y no están capturando energía solar. Así que estoy, estoy tratando de economizar en estos tiempos de COVID. Así que deberíamos de, deberíamos de gastarnos las baterías hasta el final. Así que lo siento al resto del mundo que están viendo y en su confusión estaban. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así que la sadhana se trata de, trans, de cambiar tu forma. Ahora mismo, tu forma es en gran medida restringida a tu forma física y psicológica. Si tú cambias esta forma, más allá de lo fisiológico y el proceso psicológico, entonces estás transformando. Transformación esencialmente significa que quieres cambiar la forma de lo que eres. Ya sé que en los Estados Unidos no es una cosa popular para decir que pierdes tu forma. O que pierdes tu forma. No es algo popular por decir, pero no estoy hablando de tu cuerpo físico. Uh, puedes mantenerte cero en tu tamaño de cuerpo. En mi entendimiento, cero significa que no existe. Pero las personas dicen que son ceros. Tal vez están hablando de su estructura mental. Ya sé que me estoy metiendo en problemas. Está bien. Pero el cero también es infinito. Así que tu forma debe de cambiar. Cambiar tu forma significa que si de verdad tienes que, tienes que transformarte, mira, puedes hacer cambios con tu cuerpo. Puedes hacer cambios con tus estructuras mentales, pero la transformación solo puede suceder en el proceso de vida. Eso es una forma que está en tránsito, siempre se está transformando. Debe estar transitando de su existencia actual, siempre. Si esto, esto está sucediendo, entonces decimos que estás en un modo de transformación, que todos los días. Es una nueva aventura en términos de la profundidad de tu experiencia. Que tu vida no es mundana. Una aventura de transacciones. La mayoría de las personas han hecho una aventura de transacciones. Tú me dices, tú me das esto, yo te doy esto. ¿Qué tienes? Yo tengo. ¿Cuántas flores tengo? No, no, no discuten. No discuten con flores, es dinero usualmente. Todo es una transacción. Así que tú estás en un negocio. Bueno, vas a tener una recompensa. Digo, cuando estés muerto, tal vez te den una piedra. O tal vez te vamos a quemar y vamos a poner tus cenizas en los... Árboles, es mejor tener un monumento vivo que uno muerto, como la piedra, porque no hay una recompensa para esta vida. La única recompensa es la vida misma, porque aquel que falla en ver la naturaleza fenomenal de lo que se ha invertido en nosotros, para él, ¿cuál es la recompensa? Una piedra es la recompensa. El cielo es la recompensa. ¿Qué hay ahí en el cielo? Porque esta es la creación de la naturaleza. Aquí la imaginación es ilimitada. Tú tomas y asimilas toda, todas las piezas del cielo, de todas las religiones. Lo que está en el cielo, ni siquiera tienen un saltamontes. ¿Hola? No. No, en el cielo hay mucha, comida, hay mucha comida, hay personas que están flotando, tienen la mitad del cuerpo, y en otros cielos hay mujeres lindas. Está bien. Pero no hay saltamontes. Nobody talked about a tree in heaven. Nadie habló de un árbol en el cielo. Nadie habló de una flor en el cielo. No creo que haya una descripción de esto. Por favor, dime si estoy mal. Nunca escuché de un cielo donde hay flores, fragancias, árboles, vidas nuevas rebosando. ¿Has visto a las cobras rey bailando? No hay cobras que bailen. No, no, no. No hay serpientes en el cielo. Así que solo tiene roedores, ¿no es así? Bueno, el cielo es una idea tan pobre que se creó en mentes desesperadas que querían encontrar alguna sustancia en una vida sin sustancia, porque si tú no puedes involucrarte con el fenómeno tremendo que está sucediendo aquí. Comenzarás a inventar algo para encontrar un significado a tu existencia boba, desesperadamente buscando significados. Si tú no viste lo significativo del fenómeno de la vida dentro de ti y a tu alrededor, entonces, ¿cuál es el, el sentido de esto? Bueno, te fuiste al cielo y eso qué? De cualquier forma te dije que no tienen tanta variedad de vida y de cosas como en este planeta. Es solo un pequeño punto en el universo, este planeta. Así que ese tipo de cielo, ¿quieres ir y vivir para siempre feliz? En todas las películas solía ver esto. En la última escena, los dos, hombre y mujer, estarían para siempre felices. Ahora ambos están desilusionados lo suficiente de que no existe un final feliz. Si tú quieres ser feliz, tienes que trabajar duro. Desde las dos partes. Si tú quieres mantener algún, algún tipo de paz, tienes que trabajar duro. De otra forma no va a suceder. Así que la sadhana se trata de esto, de cambiar tu forma. Cambiar la forma misma de tu existencia para que siempre estés seas una fuerza que se transforma. Esta transformación tiene que suceder. Esto significa que por lo menos tienes que trascender unas cuantas cosas. Una de ellas es, por lo menos debes trascender los medios sociales, las redes sociales. Sí, los pájaros están haciendo tuit. Está bien. Pero tú debes de trascender por lo menos la necesidad de engañar al resto del mundo por algún tiempo. Solo aprende a, ya sabes, solo siéntate en silencio aquí. Esto debe suceder. Que tú estás cómodo con esta vida. No tienes que estar todo el tiempo con otra vida. Esto debe suceder para cada vida. Si nada maravilloso sucede, por lo menos esto. Que tú sabes cómo estar involucrado y estar feliz y disfrutar el proceso de esta vida sin estar sin, sin tener que meterte con otra vida. Incluso si esto no sucede, aún no has comenzado. Así que un Sadhana de 21 días será disponible, por favor, utilízalo. Como lo dije, Considerando que es un tiempo de virus y la naturaleza de, de las alocaciones que proveeremos, tal vez en India y allá pod podemos ofrecer lugar para mil personas. Pero habrá protocolos. Si ¿Sí tienes preguntas. Namaskaram Sadhguru. En este tiempo del COVID, ¿Cómo presentarías la espiritualidad a la India corporativa? Porque desafortunadamente continúo escuchando esto en este segmento de gente, el mundo corporativo. Así que. Bueno, esta es una cosa muy importante: que no rompamos el mundo en muchas partes, lo cual ya hemos hecho en el nombre de la raza, religión, nacionalidad, comunidad, casta, credo. Ahora el mundo corporativo. Uh, esto no es nuevo. La clase siempre ha estado ahí. Desde el dinero. O la falta de dinero ha unido a la gente. La gente con dinero se reúne en un lado, la gente sin dinero se reúne en otro lado. Así que así, a eso se están refiriendo como un mundo. Bueno, diferentes religiones declaran que es su mundo, ya sabes. Ahora las clases están declarando su, que su mundo, no sé, no, hay un mundo. Si fueras parte de él, serías una gran contribución. Pero desafortunadamente, si no eres parte de él, te vuelves exclusivo. La exclusividad invariablemente trae tendencias explotadoras. Así que cada sistema económico que creas, hablas del comunismo, hablas del socialismo, hablas del capitalismo, cada sistema se ha vuelto explotador en algún punto. ya sea explotando a la gente misma que se supone que se debe encargar o explotando a alguien más que no está en el mundo comunista o socialista o capitalista. Ahora, ¿cómo presentar la espiritualidad a estas personas? Bueno, estas personas han encontrado el éxito material. Eso significa, en muchas maneras, un par de cosas, no todo sobre su vida, un par de cosas. Lo han conseguido lógicamente correctamente, lógicamente correcto. Así que es muy importante que si el proceso espiritual tiene que entrar el mundo corporativo, tiene que ser lógicamente correcto. ¿Cómo hacer a una dimensión que no, es, que no tiene nada que ver con las limitaciones de la lógica lógicamente correcta? Esto es un reto. Porque la lógica está basada en el principio de dos. Tiene que haber esto y esto. Tiene que haber arriba y abajo, entonces hay lógica. Que, tiene que haber tú y yo, entonces hay lógica. Ahora hablas de una dimensión donde solo hay un número, ya sea uno o cero. De muchas maneras, la espiritualidad es un juego de ceros, porque. Es un, es un completo. Mira esto, no es un pastel que puedes cortar en varios pedazos y servírselo a la gente. No se puede hacer así. Bueno, estás intentando hacer eso en tu mente, para eso hay, por, por eso hay sufrimiento inevitable. Pero tal vez por eso cortas el mundo, tal vez intentas conseguir la parte más deliciosa del pastel. Tal vez ellos tienen una parte un poco más deliciosa y por eso están así. Generalmente, al menos los hombres en el mundo corporativo o oh, están, ya sabes. Por eso, incluso su aliento está constipado. Por eso, una lógica muy limitada. Primero que nada, la lógica humana es un proceso muy limitado. La mayoría de los seres humanos no han entendido cómo captar la base de nuestra lógica y las limitaciones de nuestra lógica. Debido a esto, eulogizamos tonterías que decimos. Bueno, para esto hay masala de la India. Ya sabes, no he comido nada. Si hablas de masala. Se me hará agua a la boca. Porque no es el tipo que alguien está sirviendo. Es mi masala. Si lo comes, te volverás mi esclavo. Sí. Tu lengua quedará colgada afuera y apuntará hacia mí todo el tiempo. Sí. Sí. Así que el masala de la India está ahí, con el cual podemos decir la dimensión más ilógica de la vida en una forma muy lógica. Ha tomado miles de años para que la base de la lógica humana, por ejemplo, el programa de ingeniería interior, muchos de ustedes lo han hecho, ah, haz lo que quieras, encuentra una falla lógica en él, no puedes pero estamos diciendo las cosas más lógicas, más ilógicas, porque la vida no está contenida en la lógica. La vida contiene lógica como parte de sí misma, pero no puedes contener toda la vida en un proceso lógico que sucede en tu mente. Esta es el gran la gran inversión en las culturas. Occidentales han hecho, invirtieron demasiado en su lógica, creyeron que su lógica los llevaría a lo máximo, a lo supremo. Por primera vez, los físicos del mundo están admitiendo que nunca deberíamos saber, porque no tenemos instrumentos para saber. Eso es una admisión clara: que la lógica humana no puede ir más allá de un cierto punto, tiene sus limitaciones, pero esta lógica limitada. Le ponemos especias más a la India y la usamos para expresar las dimensiones más ilógicas de la vida. Debo decirte esto en algún momento. Esto es a la mediados de los 90 cuando Isha como movimiento en el sur de la India estaba creciendo exponencialmente. Así que para la gente local en Tamil Nadu, alguien que terminó, que llegó de un lado, que no sabe una palabra de tamil, pero, pero burlándose con su propio lenguaje, usando sus palabras expresándose de su propia manera. Incluso hoy, con solo 33 palabras de Tamil, se las están arreglando. Así que diciendo todo tipo de cosas, pero era lógicamente correcto. Así que esto sucedió y seguía creciendo. El gobierno del Estado decía, ¿quién es este tipo? a donde quiera que vas y reúnen miles de personas, ¿qué está sucediendo? ¿Va a empezar una nueva, un nuevo partido político? ¿Va a querer ser electo? Todas estas cosas surgieron. Así que parece que enviaron a algunos oficiales de inteligencia a nuestro programa. Tal vez aquí también, no lo sé, si eres del FBI. Así que vinieron... E hicieron el programa de ingeniería interior, y desafortunadamente, luego hicieron Babas Pandana y Horror de Horrores. Después fueron a Samyama y luego entregaron su reporte. Después de casi dos años de que este reporte fue entregado, eh, logramos acceder a este reporte porque no sabíamos que tal cosa había sucedido. Así que estos tipos reportaron y os dijeron, el primer programa es muy bueno. Ya sabes a lo que se refieren. Lo que le dicen es que es lógicamente correcto. El segundo programa es un poco loco, pero está bien. El tercer programa debe ser prohibido. Porque sin hacer nada, solo están sentados ahí volviéndose locos. Sin hacer nada, al menos en el segundo programa están haciendo algo para enloquecer. En el tercer programa no están haciendo nada y están enloqueciendo. Esto debe ser malo. Esto debe ser prohibido. Así que cuando llegué a saber de esto, dije, este es un caso clásico de observación. Tiene que ser lógicamente correcto. Dime, tu existencia es lógicamente correcta. En el medio de la nada, no sabes dónde empieza y dónde termina este cosmos. En medio de la nada, estás sentado en una pieza de lodo que llamamos tierra. Es una bola de lodo chiquita y piensas todo tipo de cosas sentado aquí. Y quien sea que llegue aquí lo llamamos un alien. Oh, vinieron los aliens. Somos una existencia supermicroscópica, pero cualquier otra vida es un alien para nosotros. Esa es nuestra lógica. Es absolutamente ilógica. Tu misma existencia es ilógica. Simplemente no hay lógica para tu existencia. Estamos intentando encontrar significados, no significados. Así que con la gente corporativa tienes que decir que serás pa, encontrarás paz. Y me están diciendo que 120.000 mil líderes corporativos están en este grupo de gente, managers y ejecutivos. En los Estados Unidos se están muriendo mucho más antes de lo que deberían. Y como 108 mil millones de dólares se están gastando en solo salud corporativa en este país. Porque están tan enfermos. Es muy natural. Cuando tienes un mundo, de, un mundo propio, estarás enfermo. Quiero que entiendas. No solo tenemos un mundo propio, tenemos cielos separados. Deberías ver en la pista de golf. Ah, hay una pista de golf para el cielo. Los que juegan golf van al cielo, su propio cielo, lleno de pistas de golf. Los maniáticos sexuales van a otro lugar. Los que les gusta la comida van a otro lugar. Cielos separados están ahí, justo como los mundos separados que hemos creado. Así que el mundo corporativo en India o en otros lados, ellos quieren algo que sea lógicamente correcto, pero que aún así les permite adelantarse. Bueno, a esta ingeniería interna, 100% lógicamente correcto, intenta encontrar una falla, no puedes. Es como el masala de la India. Si pruebas todos los ingredientes separados y el producto final, el producto final no se parece nada a lo que le has puesto. Así que lo estoy llamando masala de la India, porque al final funciona. Y eso es todo lo que importa. Por favor. Namaskaram Sadhguru. Namaskaram Sadhguru, la respuesta de los Estados Unidos a la pandemia ha claramente expuesto las muchas fallas de esta generación. De muchas maneras parece, al menos inicialmente, que puede que seamos la primera generación en este país que no se alce. Para hacerle frente a los retos que enfrenta. ¿Hay alguna esperanza para los americanos? ¿Y cómo, con tanta indiferencia hacia la, in la importancia de la vida humana, podemos volver y tornar a este país en una dirección espiritual? Parece estar tan lejano. Estás lanzando un reto tras otro hacia mí. ¿Cómo volver al el mundo corporativo de la India en un proceso espiritual? Como al mundo. La gente no está preocupada por su vida, no por dispasión, sino porque están enredados que les quitará la vida. Bueno, debemos entender. Si tú, estoy seguro que todos ustedes han visto algo. Let's say the Wild West movies. Si ves las películas del Salvaje Oeste, muchas de ellas suceden entre 1890 y 1900, o sea, un periodo de 150 años a lo mucho. Si vieras América en ese tiempo, América como era y lo que han hecho de eso hoy, bueno, hay muchos problemas ecológicos, eso está bien, pero como nación, ¿Cómo se construyó? ¿Cómo se organizó? No ha sucedido. Por ideas fantasiosas. Esta, en esta generación trabajó, trabajó con dedicación absoluta para crear algo. Lo cual nadie pensaba que fuera posible poner tanta masa de tierra en una sola nación. Bueno, cosas se pudieron haber hecho, sí. Pero aún así tienes una nación organizada a un cierto nivel de performance. Y pues, no sé, no soy muy bueno con la historia americana. Estoy intentando leer algo ahora. Bueno, quien sea, ¿quién dijo? Eh, no preguntes lo que la nación puede hacer por ti. ¿Qué? Oh. Ah, los israelitas y palestinos dirán que vino de todos los problemas. ¿Es cierto? ¿Khalil Gibran lo dijo? ¿John F. Kennedy fue quien lo dijo? ¿No más atrás? ¿No Abraham Lincoln? ¿No alguien? Ok. Entonces, quien sea que lo haya dicho, importa. Tal vez vino de Líbano o Palestina, probablemente. Así que generaciones de personas que no preguntaron qué podían obtener, pero hablaban de qué pueden hacer por su nación. Desde ahí hemos llegado a una generación que nació en comodidades, en demasiadas conveniencias tecnológicas. Esto sucedió. Esto sucedió en el siglo XX. Un hombre fue a Inglaterra. Así que él conoció a alguien. Y luego en la conversación esa persona mencionó aristócratas. Tenemos aristócratas. Ustedes tienen aristócratas en América. Y el, el tipo preguntó: ¿Qué es un aristócrata? Oh, no sabes qué es un aristócrata. Significa que no tienen que trabajar. Para su supervivencia, todo les llega a ellos. Viven del trabajo de otras personas. Oh, en América los llamamos indigentes. No hacen nada de trabajo, viven del trabajo de otros. Así que, desafortunadamente, desde una, desde los Estados Unidos trabajadores, ahora muchos se han vuelto indigentes así que nos sorprende que estén hablando de cambiar el sistema económico que exige que trabajes a un cierto nivel a un modelo de bienestar donde puedes donde puedes fumar ya sabes en el momento en el que uses la palabra, libertad en tu vocabulario, te volverás irresponsable. Responsabilidad debió haber sido la palabra. Desafortunadamente, una generación escogió la libertad, libertad. ¿Qué significa la libertad? Hago lo que quiero. Si todos hacemos lo que queramos, bueno, tendremos un desastre, lo cual estamos teniendo desafortunadamente ahora mismo donde algunos líderes mundiales están describiendo a los Estados Unidos como una sociedad primitiva. No has visto las noticias. Algunas personas están diciendo esto, porque desafortunadamente está sucediendo. La gente está muriendo miles por día. Pero la gente dice, quiero cortarme el pelo. Yo he vivido sin cortarme el pelo por tanto tiempo. Hola. ¿Qué nos ha sucedido? Como una muchacha apareció en la televisión, no sé, en alguna universidad de Texas, dijo: el problema ahora mismo en la universidad, Budweiser es más importante que la vida de sus abuelas. Ese es el problema. Creo que de muchas maneras ella capturó el espíritu desafortunado de las personas jóvenes en América ahora mismo. No, seré, no diré que todos, pero muchos. Mira, hay momentos en los que puedes retroceder y disfrutar. Hay momentos donde debes alzarte y hacer lo correcto. Si no sabes cuál es cuál, entonces serás un desastre. Desafortunadamente, un cierto segmento va en esa dirección desde hace tres, cuatro generaciones de gente muy trabajadora que construyó esta nación, de nada, de cero a este punto. Ahora la gente que está aquí no saben cómo vivir, no saben cómo respetar toda, todo el trabajo de vida que las generaciones pasadas han hecho, generaciones de vidas, simplemente desgastaron su vida construyendo esta nación. Pero hoy ni siquiera tienes respeto básico por, por ellos, para preservar y mejorar lo que hicieron. Si esto falta, desafortunadamente, no eres digno. Ahora mismo, no te sientas insultado en las universidades, al menos. Has estado visitando muchas como parte de Youth and Truth, muchas universidades. Me han dicho los únicos estudiantes que trabajan duro en las universidades son los indios, los chinos, los judíos, un porcentaje muy pequeño de americanos. Bueno ellos también pueden ser americanos pueden ser indios americanos, chinos americanos, esas personas que se llaman americanos en la universidad. No les está yendo bien en la mayoría de las universidades. Bueno, esto es porque hemos cultivado esta cultura de libertad. No, necesitamos cultivar una cultura de responsabilidad. Donde no hay responsabilidad, no puede haber libertad. La libertad se evaporará. ¿Dónde está tu libertad? Cuando la gente a tu alrededor se está muriendo y tienes que cortarte el pelo, ¿dónde está tu, tu libertad? Estoy preguntando. Debes salir. Y ya sabes, tener fiestas en secreto. Y la mitad de las personas en la fiesta están infectadas. ¿Dónde está tu libertad? Eres terriblemente compulsivo. Es hora de que los jóvenes estadounidenses se alcen. Y al menos respeten a las generaciones pasadas por lo que trabajaron y lo que crearon como nación. No importa, puede haber muchos, puedo tener una lista de críticas sobre los Estados Unidos, pero aún así, de muchas maneras, casi todo el mundo aspira a volverse así. No hay cuestión sobre eso, no hay duda. Bueno. Podemos tener una lista de cosas negativas sobre los Estados Unidos. Sí, lo hay sobre todas las naciones. Pero lo importante es, muchas personas les gustaría venir y vivir aquí. Eso significa que están aspirando a esto. Así que no desperdicies tu tiempo solo viendo lo negativo de cada nación. Todas las naciones tienen algo feo, siempre. pero aún así. Lo que alguien creó en términos de su naturaleza positiva debe ser apreciado, mejorado, nutrido. Ni siquiera tenemos la sensatez y sensibilidad de que la vida de alguien puede estar en riesgo si yo no uso una máscara y les escupo el humo de mi cigarro. Esa sensatez debe venir. Desafortunadamente, en el nombre de la libertad, hemos perdido nuestra sensatez. Esta pregunta es de Harsh, de Agra. Namaskaram, Sadhguru. Nos ha, lle ha llevado casi tres décadas resolver la disputa de Ram con Ram Madri Puja, Hay mucha emoción, y conmoción. ¿Por qué si Ram era un rey? ¿Por qué es adorado incluso hoy? Quiero entender. ¿Cómo RAM es relevante en los tiempos de hoy? Bueno, porque es de Agra, lo llaman RAM, donde, de donde somos nosotros lo llamamos Rama. Así que no soltaremos esa... Ah, en caso de que alguien se le olvide que soy del sur de la India, porque viendo mi nombre, algunas personas piensan que soy Punjabi, mi nombre y mi barba, mi melena, creen que debo ser de Punjabi, no, no, lo llamamos Rama. Si voy por ahí en Tamil Nadu y lo llamo Raman, se confundirán, creen que hablo de alguien más, Rama. Mira, esta es la belleza de esta cultura. Que no hay el Dios. Hay cualidades que reconocemos como divinas. Si algún ser humano las exhibe, hacemos una, referencia, una reverencia porque admiramos la cualidad, no la persona. Esto es algo que en la mayoría del mundo no entenderá porque han estado enloquecidos por religiones muy dogmáticas. ¿Qué es Dios? ¿Qué es, ¿Qué, es ¿Qué es el diablo? ¿Qué es mujer? ¿Qué es hombre? Todo tiene que estar muy bien definido. En la India nada está definido porque, ya sabes, el masala, todo es así, siempre evolucionando, siempre cosas sucediendo. Esto cuesta mucha vida y energía mantenerte desorganizado y así y aún así moverte en una dirección. Pero esto es como un rebote, muchas abejas, y muchos pájaros. Parece que no van a ningún lado, pero siempre van a un lado. Ellos saben a dónde van. Pero para un observador desde afuera parece que no saben. Así que debes entender esto. Ram, Ram o Rama es de Ayodhya. Ahí sucedió la construcción del templo, porque es su lugar de nacimiento. El templo es de algunos miles de años, nadie sabe exactamente cuándo surgió. Hubo desarrollos en el curso de milenios, pero en algún momento fue demolido sistemáticamente muchos templos. Fueron demolidos y otros lugares religiosos fueron construidos con el mismo material de construcción derrumba esto y construye otra cosa. Así que Rama siendo un ícono, debes entender, es un ícono, no un dios. Porque no lo llamamos un dios, lo llamamos Mariada, un hombre elevado. Eso significa. La misma palabra Purushotam significa un, un elevado hombre elevado. Rama se le llama entre los hombres, él está elevado. por encima porque está tan elevado. ¿Qué es tan elevado de él? Bueno, él pasó por muchas pruebas y tribulaciones, pero una serie de desastres. Su vida. Una serie de desastres. Pierde su reino, su mujer, intenta luchar una guerra, la pierde, regresa, casi pierde a sus hijos, casi los mata. Sin fin, estos desastres. Y a través de todo esto, él los atraviesa en paz, con dolor, pero aún así, en paz. En un nivel personal, tiene más dolor del que expresa, pero nunca permite que ese dolor. Tome alguna decisión sobre algo que lo, de lo que él está haciendo. Bueno, cuando un hombre actúa de esta manera, decimos que él es, porque Uttama significa un ser elevado entre los hombres. Es muy importante que él es un hombre. Nació en Ayodhya y murió en una cierta edad y Vivió toda su vida, atravesó la geografía india de norte a sur. Después de haber matado a su adversario, un hombre que había secuestrado a su esposa y estaba ejerciendo su reinato, una de descuidada, él regresa y entra en, a, en un año de arrepentimiento. Así que su hermano le pregunta: ¿Estás loco? Este es el peor sujeto. Tenías que matarlo. ¿Y ahora quieres arrepentirte? ¿Qué sucedió? Así que Rama dijo: Mira, hay muchas cosas negativas acerca de él, pero, pero era un gran devoto y era un gran administrador de su reino. Le explotó a todos, por lo cual lo tenía que matar. Pero. Él ya era un gran devoto. Por eso me estoy arrepintiendo que maté a un devoto. Bueno, este hombre necesita ser elevado. Y es muy importante que sea un hombre. Si se vuelve un Dios, lo pondrás en una pared y te olvidarás. Nadie nunca intenta emular a un Dios, debes entender esto. Dios significa estar más allá de la emulación. Esa es la idea de la mente humana. Un hombre significa, si está haciendo cosas muy maravillosas, naturalmente hay una aspiración en todos. ¿Por qué no puedo ser así? Así que es extremadamente, extremadamente importante que es un hombre. Fue un rey, perdió su reino y regresó. Y se fue y abandonó toda la riqueza de su reino. Solo porque alguien más estaba enojado. Su madrastra estaba enojada y estaba haciendo planes a sus, a sus espaldas. Y dijo, si esto es lo que quieres, me iré. Bueno, este hombre necesita ser elevado. Cuando la gente se está volviendo loca, sin importar qué, incluso si no, si pierden la elección, no se quieren ir, En un tiempo, sí, emular a Rama es muy, muy, muy importante. Así que, ¿por qué es este templo importante? El templo es importante porque, de muchas maneras, al menos en la parte norte del país, en el sur no tanto, está ahí, pero no tanto, pero en el norte, Rama es un espíritu, es el espíritu, hace 500 años, cuando llegaron invasores extranjeros de Turquía y de Mongolia. Y ellos vinieron y sistemáticamente destruyeron todos los templos que eran tiempos antiguos, construidos hace mucho, que eran la fuerza fundamental de esa sociedad, y pusieron todo lo que querían poner encima de eso. Esta disputa ha estado ahí desde la época inglesa, está en las cortes y sigue y continúa, porque... Hemos desarrollado un cierto tipo de querer ser políticamente correcto a cualquier costo en este país. Ningún juez ha querido lidiar con esto. Todo el mundo lo deja para el siguiente. Porque dos comunidades están ferozmente disputando. De quién es la propiedad. Pero ahora en la Suprema Corte, después de un proceso largo, de casi tres o cuatro décadas, ahora lleva a una conclusión. Tenemos todas las pruebas, claramente, pruebas arqueológicas. Más del 100% sugiere que había un templo y fue destruido, y en apuros construyeron otro sobre este. Así que dijeron, esto debe construirse como un templo para la otra comunidad. Alocaron otro pedazo de tierra, como a unos 20 kilómetros o algo así, y dijeron: ahí construyen su lugar, ellos lo construirán acá. Así que es una resurrección del de espíritu de la India, porque no es solo una denominación religiosa la cual admira Rama, hay muchas personas. Hay muchas personas que pertenecen a otras religiones que también lo quieren emular, que también lo eulogizan de muchas, muchas maneras. Así que Ram, Rama, la historia de Ram ha sido, tan parte, ha sido una parte importante del ethos de la India. Así que esto es una resurrección de un espíritu nacional dañado Así que es una cosa buena que esté sucediendo, yo creo, porque de lo contrario, odio innecesario en contra de otras comunidades continuará. Con esta resolución, muchos corazones y mentes se enfriarán, lo cual es, un, es bueno para el futuro de la nación y todas estas fricciones entre las comunidades, eliminarlas, está bien. Así que creo que un problema mayor ha sido resuelto. Estamos, Están poniendo los fundamentos y planean hacer un gran templo, probablemente en tiempo récord, porque en los últimos 20, 30 años. Han tallado todos los pilares, y todas las columnas, todo el trabajo de piedra se ha mantenido listo en otro lado, así que solo lo tienen que ensamblar. El resto debe surgir bastante rápido, así que en los próximos meses este gran templo se erigirá. Por la situación del virus han mandado solo 150 invitaciones de lo contrario, probablemente 10 millones de personas estarían ahí para la apertura de este templo en el día, pero solo 150 invitaciones han sido enviadas, así que el resto se está siendo transmitido por televisión. Así que creo que es un hecho significativo. Así que resolver esta disputa de mucho tiempo frustrando innecesariamente a la sociedad como una herida, creo que debería enfriarse. Ahora que hiciste la pregunta de Ram... ¿Hm? ETI RUGANANU DAYACHU CHADAVAM INAVAM SHOTAM RAMA ETI RUGANANU खयचूचदवो इनवं शोत्तम नातर नातरमा भव सागर नलिनधले क्षणराम नातर मा भव सागरमेधनु नलिनधले क्षण राम रीर्गुनन्धन सीतारमण स्त्रितजनपोषक राम रीरगुनन्दन सीतारमण त्रितजनपोषकराम आरुण्यालय भक्तवरधनिनो कन्नदिकानुपुराम आरुण्यालय भक्तवरधनिनो నేరక పురా క్రూరకర్మములు కచేసి క్రూర కర్మములు నేరక చేసి निरमुलिञ्च कुराम धारिद्र्यमु परिहारमुसैयवे धैवशिकामणि राम धारिद्र्यमु परिहारमुसैयवे धशिकामणि राम वासवनुथ रामदास पोषक वन्दनमयोध्य राम वासवनुत रामदास पोषक वन्दनमयोध्य राम दासार्चित माकभयमु सङ्घवे रघुराम दासार्चित माकभयमु सङ्घवे दाशरथी रघुराम Qualities of Rama, if we have to encapsulate it, his passion for the well being of his people was limitless to a point of self sacrifice, which is uh, elogized in so many ways through Ramayana. So essentially, absolute passion for everything, total dispassion for myself, this is what he encapsulates. I think uh, this is a quality all human beings need to emulate, no matter where they are. Virus is testing you to see how dispassionate are you about are you about yourself, and how passionate are you about every other life. Virus is checking. No way to escape, you know. You can't bull yourself out of it. This happened in Texas. An officer from the FBI, uh, because they were suspecting people may be growing illegal, some time ago, illegal, when it was still illegal to grow marijuana, illegal drugs they're growing and making money out of it. So, an officer came to a ranch an old man over 70 years of age but very fit and hardworking man and he said i want to come and check your ranch if you're growing any illegal plants which are hallucinogenic other old timer said uh, no we're not growing anything like that we just have cattle and this and that but no illegal something no, no, I need to check. He said, uh, okay, you're free to check wherever you want. Except that one place, he showed a patch of land and he said, just don't go there. So the officer got livid. You telling me where I should go and where I should not go? Do you know who I am? And he pulled out his badge, he said, the FBI, I'm FBI. I'm a senior investigator. You telling me where I should go and where I should not go, with this badge, I can go wherever I want to go. Okay, I'm sorry. You can go wherever you want to go. Then, after some time, he heard, the rancher heard wild, desperate cries. Then from the direction where the patch of land was, then he looked, then he saw the officer running crazies for his life, with this super stud bull chasing him. Then the old man ran to the fence, stood on the fence pole, and he said, show him the badge, show him the badge. <laughs> Please uh, don't flash your entitlements in the face of the virus. It's non-discriminatory.